Vale, pues ya estamos en directo. Muy buenas a todos los que vayan a ver esto en directo o en diferido. Voy a borrar este mapa que fue el que nos pasamos ayer y vamos a crear un nuevo mundo, Survival, ¿vale? Que se va a llamar Chillcraft. Y vamos a jugar esto en plan de chill. Así que... Ah, mira, pueden meter aquí los datapack y todo, ¿no? Vale. Tengo aquí el... Esto lo... Espérate. Antes de crearlo, vamos a cambiar el Resource Pack. Este que tengo yo aquí. Porque tengo yo aquí... Ok. Tenía yo ahí el Resource Pack de un mapa que me pasé ayer. Ahora vamos a hacerlo bien. Chillcraft. Te pone 1.16. Survival. No voy a poner ninguna opción así rara. Y vamos a crear un nuevo mundo. Y vamos a jugar aquí de chill algunos días en streaming. Así que la idea es, pues eso, ir echando el ratillo y tal, escuchando música tranquilo y eso. Vale. Ok. Vale, esto parece que va un poco raro de FPS, ¿no? Será por algo de aquí, ¿no? Esto está bien, esto está bien. Vamos a poner esto en VSync. 60, VSync. Articulado está bien, esto está bien. Esto está bien. Vale, no veo yo que sea muy... Muy cambiado, no sé. Vale. Se ve un poco extraño. Supongo que es porque está cargando el mundo. Vale, sí, efectivamente es porque estaba cargando el mundo. Ah, pues tenemos aquí una oveja. Vamos a matarla y vamos a conseguir... Vamos a hacer los primeros pasillos, ¿no? Que siempre se hacen... En Minecraft. Y bueno, sabana. No es el bioma que más me gusta, pero bueno, tampoco nos podemos quejar mucho. No me gusta porque la madera es muy fea, en general. No me gusta el anaranjado este de la madera. Aunque el gris sí que mola. El gris de los troncos mola muchísimo. Está muy guapo este gris. Yo creo que con esa tenemos. Vamos a hacer... Típico. Unos palos. Y... Vale, un pico y un hacha, ¿no? Voy a coger bastante madera de... Bueno, con el hacha yo creo que puedo matar las ovejas estas para hacer la cama. Vale, una... Había más, ¿no? Sí, aquí están. Vale. Debería de haber por aquí alguna más, ¿no? Exactamente. Y ya tengo para hacer la cama. Y ya hago un spawn, aunque sea aquí, en 0-0. Pero aquí hay otra. Vale. Había otro pollo, ¿no? Este pollo de aquí. Vale. Vamos a coger esta sapling por si luego quiero plantar árboles de este tipo. Porque creo que me voy a hacer... Voy a hacer una pala. Me voy a hacer una casa usando la madera gris. Hace mucho que no la uso. Vamos a coger un horno, cocinamos. Y cuando tengamos ya un poco de comida y eso, vamos a explorar así buscamos el bioma donde nos hacemos la casa y esas cosillas. Las cargas, tío. Siguen siendo nefastas. Creo que no está optimized todavía para esta versión, pero le echaré un vistazo. A ver si hay alguna alfa o alguna historia. Vale, ¿cuánto tengo? 12. Voy a pillar 16. 13.
14, 15 y 16. Así me hago dos hornos y los tengo ya hechos. Vale, la mesa la tengo aquí, ¿no? Ok. Vamos a pillar las saplings estas, como he dicho antes. Y vamos a colocar uno de estos. Bueno, vale, se ha colocado ahí. La hierba esta, tío. Vale, vamos a cocinar esto. Y podría cocinar también el pollo, ¿no? Sí, lo vamos a hacer ya también. Y voy a mirar a ver si hay algún animal por aquí cerca. Y lo cazamos. Debería de haber un par de ovejas más, como mínimo. Mira, ahí hay vaca, eso viene bien. No me gusta tener comida de diferentes animales todo el rato, porque te ocupan inventario. Y ahora al principio lo necesita un montón. Buah, ya digo eso y aparece un cerdo ahí, ¿sabes? Ya tengo todas las comidas de los animales. Ah, está un poco alejado. Tú ven aquí. Fuera. Y tú también. Joder. Vale. Buah, hay un montón de pollo, ¿eh? Vale. Vale. Tú también. Pobrecillo, ¿eh? Estoy haciendo un exterminio de pollo en esta zona. Vale. Y por aquí, ¿qué tenemos? Vale, hay lava ahí y poco más. Vale. Vamos a cocinar esto. ¿Esos son pollos? Sí. Ahí. Vale, quería dar a la C de los T-Fine para hacer zoom. Pero no puedo. Vale, ese fuera. Buah, hay un montón de ovejas y de cerdos, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, me va a venir de lujo todo esto, ¿eh? Vale, me he quedado sin el hacha. Voy a ir hacia allí y me hago una. A ver si voy generando un poco de mundo y se deja de laguear. Vale, aquí teníamos esto. Y aquí pollo. Vale, voy a coger las chuletas estas. Y dejamos que las otras se vayan cocinando. Y quisiera hacerme. Buah, ya me he quedado sin madera. Ah, claro, la tengo aquí. Voy a coger la mitad de aquí. Y voy a hacerme otra hacha. Y dejamos este aquí. Y ahora cojo madera. Que de hecho debería de coger un montón. Pues me acaba de quedar flipado porque cuando inicio al mundo podía meterle un datapack directamente al mundo. O sea, no necesitas tener un servidor ni nada. Eso está bastante bien, ¿eh? No sabía yo que estaba esa opción implementada en el juego. Siempre lo he jugado y cuando me he creado un mundo ha sido con amigos. Entonces, no he usado los datapacks nada más que en servidores. Pensaba que solamente se podían en servidores, vaya. Vale, luego quiero hacerme bastante. O sea, quiero hacerme una casa grit esta. Esta madera mola un montón. Yo creo que pega un montón con la piedra y tal, ¿no? Podríamos hacer algunas pruebas a ver qué tal. Esto lo hacemos así. Voy a meter aquí una poca. Y esto ya se ha cocinado. Vamos a meter ahí eso y las chuletillas estas. Y esto ya mismo acabará. Voy a esperarme a que coja la última chuleta y meto la ternera, ¿no? Porque se va con. Se va. ¿Ves? Así aprovecha el fuego ese. Ahí a tope, optimizando los recursos. Vale. Vamos a matar a esta oveja. Joder, ¿qué le pasa? Ahí está, fuera. Vale, esa, man, la tomamos por culo.
Vale. No voy a hacer la cama de momento porque no tiene sentido hacer el spawn. Buah, tío. Bueno, eso es bueno. Vale. 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 Yo creo que ya está. Yo creo que con esa comida tengo suficiente. Esto ya está terminado. Vamos a poner aquí esos filetes y aquí esto. Y cuando se termine, pues iremos a buscar la zona. Ya lo que he dicho antes, voy a coger las saplings, que no se me olvide. Aquí hay un montón. Que luego en aquella zona donde vaya, quiero plantarla. Porque seguramente no me haga la casa en una sabana. Las sabanas, tío, me parecen un poco feas por el tema del color. Es como un color muy de otoño y a mí no me suele gustar ese tipo de colores. Son bonitos, pero un rato. Cansan muy rápido. Vamos a hacer otra. Debería de hacerme una de piedra, la verdad. Y dejarme de tontería. Hacerme el set entero. Bien. Mira, más sapling y palitos también. Lo de los palitos, la verdad es que fue una buena idea que lo implementaron. Era un poco absurdo. Cocíname eso. Era un poco absurdo no tener. Es que no te dieran palitos. A ver, lo de las manzanas está bien, pero por ejemplo, hay árboles que no deberían de darte una manzana. A ver si puedo dormir. Y pasar la noche. Vale. De hecho, vamos a cambiar el idioma del juego. Lo voy a poner en español, ¿no? Está bastante bien traducido ya. Vale. Eso lo cogemos por aquí. Eso también. Ya está todo, ¿no? Vale, sí. Vale, pues con esto vamos a ir a explorar. Y vamos a buscar la zonilla. Vamos a cogerlo todo. Esto también. Nos lo llevamos. Echamos un vistazo aquí en los últimos árboles. A ver si hay una sapling. Vale. Ahí hay desierto. Y allí parece que se ven montañas. Que se ven unas montañas enormes. Aquí hay bosque. Y por allí sigue la sabana. Creo que voy a tirar a dirección bosque desierto. Por esta zona de aquí. Podría coger unos cactus también. Pero bueno, de momento no creo que utilice mucho el tinte verde. Así que vamos a coger. Esto sí lo voy a coger. La caña de azúcar. Que luego siempre me hace falta para hacer los libros. Tengo cuero y no tengo caña de azúcar. Siempre me pasa lo mismo cuando juego. Y también habrá que optimizar alguna cosilla de la granja de azúcar y eso. Normalmente hago siempre una granja, pero no muy eficiente. Tendré que mirarme alguna también. Vale, allá hay picos nevados, que eso no me hace ninguna gracia. Mira, ese oasis está chulo. Para que el día que actualicen un poco más los desiertos, para cómo se nota que está generando mundo, ¿sabes? Yo no sé cuánta memoria y gráfica necesita este juego para funcionar, ¿eh? Pero es una locura. Que puedes tener el mejor PC del mundo. ¿Y eso qué es? Eso es como montaña, ¿no? Allí hay un valle. Vamos a ir hacia allí. Y vamos cogiendo toda la caña de azúcar.
Vale. Mira, un pantano. Entonces no es valle. Vale, montaña. Ok, sí, hay una como una pradera al lado de la montaña, ¿no? A ver si tuviera suerte y encontrase. Una aldea. La aldea principal. Te hace desarrollar el juego muchísimo más rápido. Tío, ¿y este pantano? ¿Y este pedazo de trozo de pantano, tío? Mira, ya hay calabazas. Creo que voy a ir a por ella. Madre mía, qué pedazo de pantano, ¿no? Vale, vamos a coger la mesa y me voy a hacer un barco. Porque es enorme. La verdad. Y creo que nos va a facilitar el viaje. Ahí se ven unas cascadas. Bueno, estos. Si pilla algunos, los vamos a coger. Aunque desde que metieron los slabs pudieran tener agua, no son muy útiles. Solo para decorar y poco más. Vale, esto lo cogemos. Mira, allí estoy viendo una casa de una bruja al fondo. Pero es enorme este pantano. Apenas tiene árboles. Es como muy raro. Es la primera vez que me encuentro algo así. Me gusta porque es muy plano. Y esto, pues mira, la casa aquella de bruja. Que vamos a pasar por allí. Es muy óptima para hacerte una granja. Porque fíjate, es todo agua. Qué extraño, tío. Buah, cómo se ralentiza, ¿eh? Ni que hubiera una selva cerca. Vale, hay bruja. Entonces voy a pasar. No voy a ir, pero. Pero ya sé que hay por ahí una. Vale, un bosque de setas. Más vacas. Debería de coger todos los recursos que pueda. Vale. ¿Y hay otra por aquí? No. Vale. Mira, allí hay un montón de cerdos y ya hay bosque. Lo ideal es una pradera. Buscar una pradera. Y ahí se puede construir tranquilamente. Y si puede ser al lado de una aldea. Que luego nos hacen falta los aldeanos para poder hacer los tradeos y toda la movida esa. Mira aquí, hombre. No huya. Eso es. Mira, aquí parece que. No. No, mucho árbol. No me gusta que esté rodeado todo de bosque. Porque luego los bosques, los biomas de bosque suelen ser enormes. Suelen ser muy, muy grandes. Y para talar todo eso. Y luego limpiar, si quieres hacer alguna cosa, es un movidón que te caga. Vais cogiendo todo lo que pueda de comida, pero tampoco me voy a parar expresamente a matarlos a todos, porque si no me tiro todo el día aquí matando. Y tengo un montón de comida, tengo de sobra, vaya. Mira, allí parece que hay un mar, así que vamos a cogerlo. Me voy a alejar todo lo que pueda de 0-0. A ver si se genera algo chulo. Una zona bonita y eso. Vale. Buah, un bioma de flores. Madre mía. Está hipercargado, ¿eh? Pero hipercargado. Un momentillo. Tengo que hacer una cosa.
Listo. Si no fuera por el bioma de flores, creo que me haría la casa cerca de aquí. Es que son demasiadas. De hecho, a lo mejor por eso se está petando un poco el juego. Aparte de porque no llevo Optifine. Me parece una locura, tío. Bueno, aquí se viene bioma de montaña. El bioma que más asco le tengo. Espero que haga en la nueva versión, en la 1.17. A ver si hacen algo guay, tío. De verdad. O sea, si de verdad tiene utilidad estos tipos de biomas, porque ¿quién coño construye en un bioma de nieve? A mí me parece. Vamos, en un bioma de nieve, pero de montaña. Es que es feísimo. Es que no tienen nada. No tiene recursos apenas, sí, tiene un montón de piedra. Cobblestone no te va a faltar, obviamente, pero. Pero ya está. A ver si veo algo por aquí. Pues no sé por dónde puedo ir, ¿eh? Vamos a ir hacia adelante por este bosque y ya está. Yo quiero la aldea, quiero encontrarme una aldea. Tiene que haber alguna aldea cerca de aquí. Sea donde sea, a mí ya me da igual. Pero que tenga la aldea mínimo. Porque si no, luego para encontrar un aldeano. Que si convertirlo del zombie en un zombie aldeano, consíguelo, que no se te muera. Luego tienes que convertirlos carísimos. Hacer la manzana dorada y toda la movida esa, tío. Y luego no solo uno, son dos. Este bosque es bonito, ¿eh? Súper bonito. ¡Curre! Muchas gracias por tu follow. Bienvenido, tío. Espero que pases un ratito agradable aquí en el streaming. Que acabamos de empezar mundo nuevo. Y hay que darle duro. Bueno, lo que iba diciendo. Vamos a ver si encontramos eso. Y. Vale, por allí parece que hay un bosque de árboles blancos. Y seguimos con montaña, tío. Seguimos con montaña y el juego ralentizándose, generando mundo. Tengo que mirar luego. Luego por la tarde echaré un vistazo y miraré a ver si está Optifine para la 1.16.4. Aunque sea una alfa o alguna movida de esas, ¿sabes? Que optimice pequeñas cosillas, pero ya con pequeñas cosas me basta y me sobra. Porque realmente el único problema que tiene es la generación. Y Optifine tiene una opción. Hostia, menuda Rabin, ¿no? La voy a dormir. Antes de que aparezca un zombie aquí cerca. Y me cruja. Vale, aquí hay una buena Rabin. Debería de bajar quizá a coger el hierro ese, ¿eh? Es perder un poco de tiempo, pero luego lo gana en tiempo por otro lado. No sé, vamos a hacerlo. Así ya me hago el set entero. Vale, perfecto. He cogido el mejor sitio para hacer la escalera, ¿sabes? Vale, por aquí. Vamos a bajar. Cogemos este carbón. Ya tengo para hacer una antorcha y combustible para hacer la comida, tío. Joder, mierda. La estoy liando. Mira, de hecho, esto es muy lento. Voy a hacerme el pico. Que me parece lamentable. Ya tengo aquí tocones. Me voy a hacer dos picos de piedra. Bueno, uno, porque no tengo piedra. Pero bueno, ahora me hago el otro. Ahora sí. Joder, es que te tiran la vida con el pico. El set de madera es que es una mierda, tío. Deberían de hacer algo. Estaría guay que al set de madera le pusieran como
no sé, alguna utilidad. Rollo, imagínate la espada de madera a los jugadores, por ejemplo, que no le hiciera daño y te sirviera para hacer combate. Algo así. O alguna movida de esas. Y darle utilidad, tío, porque es que no tiene ninguna. Vale. Vamos a hacer otro. No. Ahí está. Y podría poner los hornos y empezar a quemar esto también. Porque hay bastante hierro. Vale. Aquí voy a dejar comida haciéndose. Vamos a poner la madera que tenía aquí, la mitad. Aquí la otra mitad y hacer eso. Vamos a coger este hierro de aquí. También he estado mirando, ya que me he parado a coger hierro, me acabo de acordar de que miré el otro día una granja de hierro que era muy compacta, es decir, súper barata. La puedes hacer prácticamente cogiendo... ¿Cuánto de hierro necesitas? Necesitas... Pues creo que necesitas tres hoppers. Con tres hoppers ya puedes hacer la granja. Y luego son 60 bloques de cobblestone y un cofre. Y los dos aldeanos y ya tendrían la granja. La verdad es que bastante barata, ¿eh? Y luego genera un montón. No genera como la granja esta grande de cuatro módulos que hay por ahí. Pero te genera... Pues me parece que son 60 de hierro a la hora o 120, alguna movida de esa. Ahí tenemos más hierro. Ese lo quiero. Se lo quiero 100%. Así que voy a subir. Va, ahora cogemos ese que se ha caído. Vale. Y la pala. Palita. Luego a la tarde, como siempre, jugaremos un ratito a Dark Souls 3. A ver si conseguimos avanzar en el juego, que ya estoy bastante cerca del boss final del juego en Vanilla. Vale, voy a meter el pico de este, porque lo quiero quemar. Vale, y ahora meto los tocones. Perfecto. Mientras tanto, no sé, voy a revisar por aquí a ver si hubiera un poquito más de hierro, porque tengo un montón de hierro ya, ¿eh? Y eso es un upgrade bastante tocho. Aquí tenemos nada. No sé si coger este carbón mientras se hace el hierro, la verdad. Hay bastante, mira, voy a cogerlo. Aunque sea este lado de aquí, lo cogemos en plan rápido. Y así tenemos también todo esto que luego cuando vaya a hacer la base y toda esa historia, y estoy buscando la zona, nos quitamos tiempo de estar picando, ¿no? De tener que irte a una mina y picar y tal, que suele ser lo más aburrido. Y si puedo luego realizar la granja de hierro lo más rápido posible, porque ya con el hierro que tengo, si me lo guardo y me creo solamente el pico y la espada para defenderme un poco, yo creo que me da. Me da suficiente para los tres hoppers que necesito. Y me pongo a hacer la granja. Así rápido. La rusheamos en early. Y bueno, eso va a ser una ventaja impresionante. Vale. ¿Esto cómo, qué le queda? 12 de hierro. Está bastante bien. Nivel 9. Vamos muy bien. Vamos muy, muy bien. Vale. Vais preparando la subida también. Que antes me he tirado a lo loco. Vale. Y hay un huevo. ¿Qué cojones hace? Ah, que hay un pollo. Digo yo, ¿qué hace un huevo ahí? Vale. Preparamos la bajada. Ahí. Gastamos toda la dirt. Vamos a dejar la cobertón.
que luego me va a hacer falta. Siempre le ha hecho un falta. Un recurso que siempre pasa mucho al principio cuando empiezas a jugar Minecraft, que te sobra un montón la cobblestone y luego cuando eres más veteranillo así juega y tal, la necesitas un montón para hacerte las construcciones y te falta siempre. Y dicen, pues no. Pero si antes conseguía un montón y ahora no tengo una mierda. Y es por eso, tío. Porque le damos muchísima más utilidad. Y luego si te quieres hacer que si observer, que si cosas de resto, los pistones y tal, necesita un montón también. Vale, ya hemos subido al. Hemos conseguido el logrillo ese. Y vamos a subir por acá. Vale, la idea es ir por ese lado. Como no puedo hacerme el puente. Tengo cobblestone para hacerme el puente, ¿no? Yo creo que con 7 me da. Uno. Y no pego un saltillo. Ahí. Mira, casi, ¿eh? Vamos a poner este de tip. Ahí está. Y ya me lo quito y hago espacio en el inventario. Tío, ¿y esta generación? ¿Se ha generado este árbol? Sí, el tronco de aquí. No entiendo, mira eso. ¿Qué pasa a la 1.16.4? ¿Está bugged o qué? La generación. Buah, es que las veo y las tengo que matar. Es que es comida de gratis, tío. Prefiero que sean vacas porque me dan. El. Lo diré. El cuero. Yo uso la piedra del Nether. La piedra del Nether es súper bonita. Gurter, tío. A mí me encanta. Los nuevos bloques del Nether son muy, muy bonitos. Y la piedra negra también. Y se pueden hacer construcciones muy, muy chulas. Pero claro, al otro, lo que comentaba, me refería a antes, ¿no? Antes de que estuviera toda la actualización del Nether y eso. Era muy. Muy fácil al principio tener un montón de cofres llenos de cobblestone porque te ponías a picar, no tenías ni idea de optimizar, de dónde tenías que hacerlo y eso. Que si la capa 11 no picaba y toda esa historia. Y te ponías a picar, yo qué sé, la capa 40. Y te encontrabas cobblestone, hierro y carbón como mucho. Pero bueno. Pero sí, yo quiero usarla, quiero darle uso. Se pueden hacer cosas muy bonitas con los bloques nuevos del Nether. Pues no sé dónde hacer la casa, la verdad, ¿eh? Voy a darle otro try a pasar un par de biomas. A ver si encuentro la aldea. En estos bosques me parece que no puede aparecer una aldea. O por lo menos yo nunca la he visto. Vamos a comer. Vale, vamos por aquí. Aquí que tenemos. Va a estar generando mundo. Porque me está pegando unos pequeños lagazos. No sé si lo llegáis a apreciar. Buah, ¿y esto qué es? Este árbol aquí. Madre mía, qué random. Ni me voy a molestar en apagar el fuego, ¿eh? Vale, ahí parece que se ve pradera. Así que voy a ir hacia allí. Y a ver si con un poquito de suerte encontramos la aldea. Y duermo también. Voy a ponerme la cama. Vamos a dormir. Tío, es más bosque. Es solo un trocito de pradera, tío. Malditos sean los putos bosques estos infinitos. Vale, a ver. Bueno, pues le. Mira. Qué cute. Se pueden hacer granja de eso también, creo. De miel. Tiene que molar. Eso no lo llegué a explotar yo. Las veces que he jugado, he hecho de todo. Menos la granja de miel.
Mira, aquí parece que hay pradera. No, tío, otro trocillo de esto. No. Necesito pradera, de verdad. Una aldea. Nada, seguimos viajando, a ver. Podría usar esto. Es casi más rápido. Esto suele ser lo más rollo, siempre cuando empiezas a jugar Minecraft. Buscar la zona, una zona que te guste más o menos para hacerte la base. Pero claro, luego es tan importante porque supone prácticamente todo el gameplay. A no ser que te cambies de sitio, pero todo el gameplay que vas a hacer en ese mundo, en esa zona. Entonces es súper importante. Y hacértelo ahí, en ese bosque. Uf, me da ansiedad tanto árbol. Luego quieres construir alguna historia o lo que sea. ¿Eso qué es? Es un portal del Nether, ¿no? Esos que aparecen ahora. Vamos a revisar. Y es un portal. Aquí suele haber cosas, ¿no? Mira, aquí hay algún bloquecillo de estos que lo vamos a coger. Por si luego hay que hacer corrientes de agua o alguna cosa de eso. Esto mola. Esto me moló a mí cuando lo pusieron. Lo de que te aparezcan mini portales del Nether en el Overworld. Eso mola mucho. Vale. El bloque este lo puedo picar con. Uf, que no lo sé si lo puedo picar con el de piedra. Me voy a hacer el de hierro solamente por. Por seguridad, por no cargarme ese bloque. Aquí va. Ahí está. ¿Y aquí qué tiene? Hostia, Mending, tío. Para empezar, esta de puta madre. Y esto que lo puedes luego. La carga ígnea. Esta. Vale. Vamos a hacer las pepitas. Y tenemos lingotes. Y estos de. Joder, justísimo. Vale, me voy a equipar a mi Steve mamadísimo, que está petado. Me he puesto una skin de Steve, pero un poco así petado, ¿sabes? Con los ladillos rapados y tal. Me hizo mucha gracia cuando la vi. Coño, ¿no tengo un hacha? Buah, tío, va a tocar hacerse el hacha ya, ¿eh? No quiero gastar mucho hierro. Así que me lo voy a hacer aquí. Joder. Ahora. Va, pero parece que ya vamos a zonas diferentes. Ya no hay tanto bosque de ese feo. Solo me falta la aldea. Ya hemos pasado los árboles, eso. Mira, calabazas tenía, ¿no? Cogí. Sí. Que luego las vamos a necesitar por si queremos hacer o sea, las calabazas luminosas de estas. Eso para alguna granja es buena. Buah, tío, eso lo tengo que coger. Son mucho cuero. Va a estar generando mundo. Una. No. Mira aquí. Buah, y todas esas vacas también van a caer, ¿eh? Esas vaquillas. Guau, wow, pero que hay un montón. Qué pena que no esté por aquí cerca la aldea. Porque aquí me podría hacer la base y ya tendría un montonazo de comida, tío. Con tantísima vaca junta. Vale, ya va tocando. Por aquí tiene que haber una. Esto lo cogemos. Por aquí tiene que haber una, sí o sí. Venga, aldea, tú puedes. Tú puedes, que es muy buena zona. Buah, que me gusta esta zona. Es muy plana. Y tengo un montón de madera y tengo un montón de recursos alrededor. Venga, una aldea, tú puedes, juego. Venga, genérala. Es el lugar ideal. Tú puedes.
No se ve nada. No se ve nada. Aquellos son árboles. Hay caballos. Tío, venga ya. Si no me voy a hacer la base aquí, tío. Es que es muy buen sitio, me gusta. Tiene un montón de... Mira, ahí hasta un pantano. Tengo pantano, bioma de árboles blancos. Es una zona de puta madre. ¿Nada? Guay, el río este mola un montón. Con un laguillo aquí. Está muy cuca esta zona, ¿eh? Yo voy a tener que pagar el Spotify, ¿eh? El tema de los anuncios. ¿Te ponen anuncios cada 2x3? Antes no ponían tantos, tío. ¿Eh? ¿Al día? No. Mierda, tío. Joder. Va, venga. Pues fíjate lo que tendría yo aquí para construir mi granja y mis historias, tío. Podría plantearme incluso hacer la granja grande de... De hierro, tío. Vale, por allí parece que ya se acaba el bioma. No se ve mucho. Vamos a darle un try por aquel lado. Pero me gusta mucho esta zona. Yo siempre me hago la casa en la aldea. Es que es ideal, tío. Es ideal porque... Así... puedes conseguir los aldeanos muy rápido y con los tradeos te chetan muy fácil. Y puedes ir a lo que es el final. Más rápidamente, ¿no? Y ya al The End, matar al dragón, así rápido, que suele ser lo principal para desbloquearte toda la zona y ya puedes hacer lo que quieras y ya te da muchas facilidades la aldea. Hacer las cosas más rápido. Y luego, pues todo el tema de las patatas. Que las patatas y las zanahorias están chetadísimas como comida. Vale. Pues por aquí no se ve nada. Hay un pantano. Una pena. Pero... Vamos a tener que conseguir... Los aldeanos a la vieja usanza, tío. Yo vengo de jugar con un pack de textura y ver el juego ahora en vanilla me resulta como raro. Mira, ahí hay una cueva. Una rabín. Aquí habrá un montón de recursos, ¿no? Mira, un montón de hierro. Si es que me voy a quedar aquí. Pese a que me va a costar un montón conseguir los aldeanos, esos zombies. A lo mejor hay un spawner de zombies por ahí y me dan la vida, ¿sabes? Pero... Eso no lo puedes saber así y ya está. Vale. Pues nada, lo vamos a hacer aquí. No sé qué zona sería mejor. Ya tenemos todo esto cargado. Me gustó la zona esa que había un laguillo al lado del río. Esa molaba. Molaba mucho. Ah, pero no... No me rindo, ¿sabes? Sigo todavía ahí con la esperanza de conseguir la aldea, tío. ¿Dónde está esa maldita aldea? Tampoco tengo prisa, ¿no? Podría seguir buscando. Si
Siempre puedo volver aquí, ¿no? Aunque me guste mucho esta zona. Venga. Hostia. Que me tiro por ahí, ¿eh? Mira, a lo mejor hay una aldea allí en los pinos aquellos. Ahí sí se pueden generar. Eso ha estado cerca, ¿eh? Aquí se ven, se escuchan algunos esqueletos. Eso ha estado muy cerca. Ahí hay lava. Parece que hay pradera por aquí detrás también. Ah, mira, a lo mejor está aquí. En esta pradera. Venga. Let's go. En el anterior mundo que jugué se me generó una aldea entre un bosque de esto y una pradera. A ver, pero ves tú, esta zona ya no me gusta tanto. Voy a tirar hacia allí, pero quiero cargar un poco esa zona, a ver qué es lo que se encuentra detrás de la montaña. Wow, un montón de calabaza. Me falta ya solo la sandía. Vale. Ah, no he llegado. Una zona, ante todo, peculiar, esta de aquí. No me acaba de gustar. Voy a subir y voy a ir hacia allí otra vez. O sea, en la siguiente versión, cuando tú vas por la nieve tal y como voy yo ahora, te congelas, ¿no? O te puedes caer en unas trampas o algo así. Eso, sobre todo, a lo mejor el juego en vanilla, es decir, ahora aquí no supone un peligro. Pero los mapas estos que hace la comunidad tienen que ser la polla, ¿eh? La gente tiene una creatividad impresionante. Seguro que hacen algunas movidas, que si trampas. Que si mapas que tienes que pasar por ahí. Vale, aquí hay más pradera, tío. Y desde aquí arriba se ve bastante bien la generación. Estoy por poner la carga de Chun un poco más alta. Espérate, lo vamos a hacer. Si puedo ponerlo. Esto lo vamos a bloquear. Gráfico. 15 Chun. Vamos a poner 22. A ver. Así se va a ralentizar un poco. Pero me va a resultar más fácil encontrar la aldea. Aunque vaya un poco más lagado. Por aquí no se ve nada. Por allí parece que tampoco. Va ahí un pelín lagado, pero. Vale, voy a tirar por ese lado de allí. He andado un montón. ¿En qué coordenada estoy ya? Estamos en. Bastante. Bueno, no estamos tan lejos, ¿eh? Estamos tan lejos de 0-0. Vamos a 1000 bloques, eso está bien.
Normalmente te suele alejar bastante de 0-0. Venga. Eso es FPS. Voy a tener que buscar una forma de generar, o sea, de meterle más recursos al juego, ¿eh? ¿Qué hora en tu país? Pues ahora mismo aquí en España son las 12 y 40. ¿Tú de dónde eres, tío? Son las 12 y 40 de la mañana, ¿vale? Que se me ha faltado decirte ese detalle. Normalmente hago streaming pues en el horario que viene en el panel, abajo. Qué bonito. Qué bonito esto, ¿eh? Es súper bonita esta zona. Pradera. Buah, esta me ha gustado. Esta zona me ha gustado muchísimo. Buah, dime que hay una aldea aquí al lado y ya. Es que además es océano tropical de ese, ¿no? Que aparecen los peces y tal. ¿Dónde estaba el bioma? ¿Dónde se veía el bioma? Minecraft Water. Pues no sé. Pues eso, que normalmente yo hago los streaming por la tarde. Por la tarde, rollo las 4, 4 y media. Ahora estamos jugando a Dark Souls. Lo que pasa que, no sé, me ha picado por jugar Minecraft y vamos a jugar por la mañana, sobre esta hora, un poco antes. Siempre abriré el directo cuando pueda. Y jugaremos también. Ya cuando pase Dark Souls y algunos juegos así que tengo ya pensado de jugar, lo más probable es que sigamos jugando Minecraft. Porque es un juego que lo puedes jugar de relax. Estás tranquilo en tu casa, te tomas un té, un café o lo que sea y puedes estar hablando con el chat y tal. En Argentina son las 8 y 40 de la mañana. Has madrugado entonces, tío. Es bastante temprano. Entonces te pillará, claro, mi streaming de por la tarde te pilla a ti al mediodía. O sea, a la hora de comer o aproximadamente. Allá hay sabana. Aquí parece que hay unas pequeñas islas. Luego, cuando encuentre ya la aldea, bajo la generación de Chum. Que no se le vaya la olla. Al juego. Ah, normalmente por la tarde suele haber bastante más gente. Hay gentecilla. Solemos ser una media de 6, 10 personas, depende del día. Así que, tío, anímate si te apetece. Luego te pasa un ratillo y me ves manqueado un poco en el Dark Souls, ¿sabes? ¿Eso es un tejado? No me digas eso. Claro, obviamente, tío. O sea. Buah, tío, la aldea. Ahí está. Buah, además está en una zona guapísima. Mira eso. Ha merecido la pena 100%. Claro, luego, si tú haces las cosas por la mañana, luego tienes toda la tarde libre. Hay mucha gente de que me sigue de por las tardes. Hay algunos que son de España y tal. Entonces, como acaban las clases a las 3 de la tarde, se vienen aquí y se ponen a hablar conmigo mientras hacen pues, sus tareas y sus cosillas, ¿sabes? Que les mandan. ¡Guau! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! Además, una aldea muy bonita. Aquí nos vamos a quedar. Voy a dejar mi barco aquí. Y aquí vamos a empezar la base. Vale, esto habrá que terraformarlo de alguna forma. Vamos a bajar los chums, ya, que se vea bien el juego, tío. Creo que lo vamos a dejar en 11 chums, quizás está bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale, tenemos camas, tenemos esta casa de aquí. A ver si tiene algún cofre con comida. Esta casa es muy bonita también, ¿eh?
muy poco práctica, la verdad. Eso luego lo convertiremos en pan. Vale, mira, comida, patata. Buah, tenemos un montón de cosas. Vale, el pan sí me lo voy a llevar. Esto lo voy a dejar de momento aquí. Y quizá el huevo este. Vamos a dejar estas cosillas. Y vamos a crear un cofre. Cerca de aquí. Y bloquearle la salida a los aldeanos. Voy a coger y voy a encerrar un par de aldeanos aquí en. Mira, un gatete. ¿Dónde está la campana? Vale, la tienen aquí. Vale, pues vamos a poner la cama, aunque sea aquí mismo al principio. Y esta gente ya se va a dormir, ¿no? Así que vamos a cerrar a ese. Ahí. Y vamos a coger y a encerrar a otro. ¿Dónde está la campana? Si la he visto ahora mismo. Vale, venga, ir a casa. Venga, para la casa. ¿Qué les pasa? ¿Todos se quieren meter aquí? Yo abro esta puerta, ¿eh? Si os queréis meter ahí. Venga, meteros. ¿Qué les pasa? Vale, ese se va a meter aquí. Vale, este lo bloqueamos. No puede salir. De hecho, le voy a poner doble bloque por si viene un zombie pequeño. Que acabo de caer. Aquí había otro. Ya salí, ¿eh? Venga, hombre. Meteros en vuestra casa. Ahí está. Vale, ya tenemos dos. Vale, esos dos los dejamos ahí dentro. Perfecto. Mira, de pociones, eso me va a venir bien. Vamos a inspeccionar bien esto. Estos trigos, ¿no? Vale, en estas casas no hay mucho. Tío, es curioso, normalmente no se suelen generar tan bien las aldeas. Sea un poco más. Vale, ok. Pues aquí lo tenemos, eso. Ahora, mira, tenemos hasta una mina. Hay un esqueleto ahí. Hay un creeper me ha parecido ver. Perfecto. Vale, mira, buah, tenemos hasta un panal aquí. Vale. Una pena que no. ¿Es un herrero? No, no, es como una granja. Vale, pues vamos a hacer unos cofres. Guardamos las cosas. Y voy a mirar a ver qué hacer. Vamos a buscar hierro. Vamos a picar esto de aquí. Vamos a sembrar. Mira, hay remolacha de esa. Vamos a sembrar también las saplings de los árboles de la sabana. A ver. Y a plantar la patata. Hay bastantes cosillas que hacer. Vale, un cofre. Lo vamos a poner aquí mismo. Y aquí dejamos todo esto. Que luego nos hará muchísima falta. Vale, voy a dejarlo todo. Y ahora cogemos lo que vaya necesitando. Vale, ya está lleno. Esto lo voy a dejar ahí. Esto me lo voy a llevar para la comida. Y estos palitos me los voy a quedar, que ahora vamos a construir cosas. Vale. Esto me lo llevo. Vamos a gastar primero los de piedra. Este de hierro aquí. Me va a hacer falta una espada, así que creo que me voy a hacer la espada de piedra. Coge esto de aquí y ya cogemos el carbón. Es muy buena zona, sitio. La polla. Hemos tenido bastante suerte. Bueno, suerte. Más que bastante suerte, lo que he sido muy persistente, ¿no? Intentando conseguirla por narices. La zona que fuera decente. Vale, eso lo dejamos aquí. Y ya tengo mi hacha, tengo mi espada, tengo los picos, tengo una pala de madera, me la voy a llevar. Y vamos a hacer una antorcha también.
Vale, eso por aquí. Dejamos esto aquí. Vamos a poner también estos hornos aquí. Y ponemos a cocinar. ¿Qué carne tengo? Tengo esta y esta, ¿no? Sí. Pues esa por ahí y esa por aquí. Y ponemos un poquito de carbón. La mitad aquí, la otra mitad en este lado. Vale. Pues. Voy a ir a por un poco de madera. Y a plantarla. ¿He cogido la sapling? No. Buah. Voy loco, ¿eh? Esta. Creo que me voy a hacer la casa de la madera esta gris. De la sabana. Le quiero dar un try. Por probar. A ver qué tal. Así que vamos a dejar por esta zona quizá. Tampoco quiero que se afee mucho la zona porque me parece súper bonita. Vamos a plantar por aquí unos árboles. Por aquí también. Aunque estén un poco juntos, no pasa nada. Vale. Por si luego los dejo y me decanto por otra cosa que no se quede tan feo. Vale, ya están todos plantados, ¿no? Vamos a coger de esta. Esta madera hace unas puertas muy chulas. Estas son las puertas completas, ¿no? De madera. Estas que parecen de una casa de verdad. Vale. Todo esto. Eso por ahí. Tenemos 24. Mira, los cerdos estos debería de cogerlos. Y llevármelos para casa. Hacer alguna historia o algo. Con esa madera yo creo que tengo de sobra. Vamos a casa. Los salmonetes. A lo mejor los pillo. Buah, es que este árbol, tío, está guapísimo. Se ha generado aquí con el panal. Solo. Está increíble, tío. Aquí ahí hay un montón de hierro. También tenemos que ir. Vale. Cogemos madera y cofre. Cofre por aquí. Extendemos este. Y ya tenemos bastante sitio aquí. Vale. Antorchas tenemos bastante. Picos tenemos, creo que lo suficiente. Aún así me voy a llevar madera. Voy a llevar un stack. Carbón voy a conseguir bastante. Pero vamos a hacer la antorcha. Vale, 7 y 8. Esto lo dejamos aquí. 32, 64. Justo. No. Vale. Ok. Pues vamos a bajar. Vamos a hacer aquí la bajada. Quizás mejor hacerla en otro sitio y tapar esta parte de aquí. No lo sé. Me parece un poco troll. Además, se me van a caer los aldeanos aquí abajo. No quisiera eso. Vale, creo que puedo hacer la entrada por aquí. Y cogemos la dir. No, espérate. Vale, ya tenemos una. A ver, que me está sonando el teléfono. Ah, Gurter, muchas gracias, tío, por seguirme en todas las redes sociales.
Estoy viendo que me estás siguiendo en varias. Gracias, tío. Te lo agradezco un montón. Gurter, digo Gurrer. Perdona, hombre. Vale, mira. Aquí tenemos hierro. Bien. La cueva ya está por aquí cerca. Aquí está. Ahí ya tenemos ahí al pesado de turno. Hola, amigo. ¿Qué pasa? Vale, vamos a ir iluminando. Ok. Vamos a preparar bien la entrada. Vamos a limpiar toda esta zona. Mira, diorite. No está mal. Esto luego se pueden hacer cosas chulas. Y tenemos aquí más hierro. Y un montón de arqueros y de zombies y de bichos y de historia aquí que flipa. Que podría. Esto lo quiero dejar como entrada, ¿no? Vamos a dejarlo como entrada. Y aquí vamos a picar un poco. Y hacemos la siguiente zona. A ver si viene ese. Vale. Vale, esta es la zona de aquí. Qué bonita esta, ¿eh? Buah, esta arena se va a caer en cualquier momento. ¡Hostia! Madre mía, cómo lo baiteo, chaval. Va a estar araña ahora mismo friendly porque es de día, pero se va a poner un poco tontilla ya mismo, ¿eh? O a lo mejor no era friendly, ¿eh? Y es que estaba bugueada. Que muchas veces les pasa eso. Vale. Vale. Bueno, arco encantado. ¿Se viene? ¿Viene o qué? Bueno, ¿pero qué es esto? ¡Que lleva una espada! Bueno, pero ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Que hay un spawner o algo ahí, tío? No, me han parecido un montón. Me han parecido demasiado. Son muchísimos. Viene ya, ¿eh? Me mata, ¿eh? El cabrón este. Bueno, este lo podemos matar fácil. Vale. Voy a intentar recuperarme. Aquí tranquilamente. Está toda esta zona iluminada. No deberían de aparecer. Vale. Este hierro me viene de puta madre. Creo que luego me voy a poner a hacer. Buah, es que estoy consiguiendo tanto hierro que debería de hacerme la armadura ya. Para quitarme de problemas. Y esta ahora, cuando lo tape, no se actualizará esto y se caerá, ¿no? Que me inunda la cueva entera. Vamos a poner otra antorcha por aquí. Este hierro lo quiero. Vale, aquí tenemos que hacer una bajada. ¡No! Mi hierro. Vale. Yo creo que. Vale. Ahí tenemos a mi amigo el zombie. Bien, toda esta zona. Bien. Aunque aparecerán. Aparecerá alguno que otro. Aquí dando la brasa, seguro. He cogido mi hierro, ¿no? Ese que se me ha caído antes. Creo que sí. Mira qué pila experiencia, tú. Me podía haber tirado la espada, tío. Hubiera sido increíble. Buah, está increíble esta cueva, ¿eh? Me ha salido una zona guapísima. Vale.
Esto lo cogemos. Está guapísimo esta zona. Se ha generado esta cueva chulísima. Ah, se viene por ahí un esqueleto. Buah, dime que hay un spawner aquí. Y ya triunfamos. Hasta el infinito. ¿Cuánto hierro tengo ya? 29. Vale. Pues tengo un montón. ¡Oh! Pero si eres tú, mi amigo y vecino, el Creeper. Ponemos una antorchilla ahí. Yo creo que cuando pille el stack, vamos a tener. Me voy a hacer la armadura entera y vamos a tener de sobra para empezar a hacer el otro proyecto. De hecho, creo que me voy a abrir el vídeo aquí al lado. Y me voy a poner a hacer o la base. O cojo, abro el vídeo y me pongo a hacer la granja de hierro. Y ya la dejo ahí generando poco a poco. Lo que pasa es que hacerla cerca de la aldea es una movida. No se puede hacer. Pero con el hierro este que tengo, creo que podría con un barco subir los aldeanos y ponerlos en su sitio y toda la historia. O quizá, no sé, hacer vías. Lo que pasa es que hacer vías, tío, has tirado el oro, o sea, el oro y el hierro. ¿Tú qué? La vamos a pagar, ¿no? Me han dicho. Que eres peligrosa. Vale, no hay mucho más hierro. Ah, mira, aquí hay. Y tenemos bastante. Buah, más. Qué bien. Y mientras picamos, están creciendo los árboles arriba. Aunque tengo Bulmy y podríamos hacer que crezcan más rápido. Pero estoy pensando cómo hacer la casa. La verdad. Estoy pensando en cómo hacer la casa, la base o lo que sea. Porque creo que me voy a hacer una pequeña base como inicial. Y luego ya cuando tenga más recursos y más historias, ya expandirla, hacerla más grande. Va, eso es lo que yo sabía que. ¡Tío! ¡Qué puto asco de gravilla! Mi archienemigo. La gravilla es el único mineral que no me gusta. Porque no se puede hacer nada con ella a no ser que sea coger el flip. Ya está. No sirve para nada más, ¿no? ¡Guau! ¡Qué pilísima de hierro, eh! Voy a poner esto para que podáis ver bien. Que si no está muy oscuro. Buah. ¿Pero cuánto hay aquí de hierro, tío? Hay infinito. Tengo ya un stack entero. Madre mía. Y todo esto de aquí. Locura. Se viene otro. Bueno, que hay más. Casi que es más rápido picar el hierro que hacerte la granja. Joder. Si te dan cada veta de hierro, tienes 50 millones de horas. Te da de sobra y rápido. Bueno, que hay una parte de abajo. ¿Ahora qué? Hay que bajar, ¿no? Hay que coger ese hierro de ahí. Vale, este. Ey, ya está. ¿Dónde está? Abajo, ¿no? ¡Que me deje! ¡Esqueleto feo! Vale. Bueno, hay un creeper aquí. Debería de comer. Bueno, ¿y ese? ¿Dónde ha explotado? ¿Ha explotado el creeper al final? No, ¿no? ¡No! ¡Mierda!
¡No, mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Ay, hazlo! ¡Uf! ¡Uf! Casi la lío, ¿eh? Casi la lío. Doble creeper. Madre mía. Doble... Doble puto fucking creeper. Qué trolls son, tío. Madre... Pero, tío... No paro de decir madre mía, pero es que cada vez que encuentro una ore de hierro, hay 50 de ore detrás. Fíjate, si tengo casi otro stack, me voy ya hacia la base. Me voy y la hago. Verás tú, aquí hay 5 de hierro, seguro. 1, 2, 3, 4, 4. Pues ya está. Vale, pues vamos a subir a la base. Tengo bastante tierra, así que esa parte de aquí... La voy a reparar también. Es por aquí, ¿no? Creo que sí. Aquí está la salida. Vale. Y esto lo voy a tapar. Para que no se me caigan los aldeanos. Que son un poco especiales ellos. Bueno, vamos a taparlo así provisionalmente, de momento. Y ya luego se hará más bonito o lo que sea. Vale. Por aquí ya no se pueden caer. Es lo importante. Vale. Chuleta hecha. Vamos a meter ese hierro ahí. Estas chuletas también. Este hierro aquí. Dejamos todo esto. Mira, pilla bastante cobblestone también. Así que ahora podemos hacer cosillas. Voy a mirar los árboles. Tengo el hacha más o menos bien. Debería hacerme una. Ya me la voy a hacer de hierro. Me lo he ganado, yo creo. Y aquí tengo madera. Y vamos a talar los árboles esos de la sabana. Vamos a gastar primero esta. Buah. Aquí había una pelea impresionante. Claro, esa es la putada. Que si yo me voy a la mina y es de noche, van a aparecer un montón de bichos. Mira, ahí hay un creeper ya. Ya tenemos un pequeño troll. Todo esto. Luego recogeré la sapling y volveré a plantar. Pero esto de aquí me va a venir súper bien para la casa. Es que esta madera, no sé, me mola mucho. Me mola mucho, tío, para hacer una pared de una casa. Creo que le voy a poner algo similar a eso o no sé. Hombre, ¿qué pasa, David? Bienvenido, tío. Hombre, Minecraft, claro. Me he hecho un mundillo así de chill por la mañana. Y aquí estoy dándole, tío. Mientras va saliendo algo, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, loco? Vale, aquí... Es que los árboles de la sabana, tío, quedan muchísimo mejor... En cualquier bioma que no sea la sabana. Porque le ponen las hojas verdes. Y si es como más bonito, tío. Mira, fíjate. Ese árbol de la sabana. Y compáramelo con el amarillo ese feo que tiene el... El de la sabana, tío. Ese es feísimo. Este hombre... Hala, dame tu carne. Yo en horario laboral, claro. Yo como no tengo horario laboral ahora mismo, pues me dedico a esto. Hasta que salga alguna cosilla, tío. Pero está la cosa muy parada, ¿eh? Está bastante chunga la cosa. Ya van sin salir ofertas aquí en Granada por lo menos. 2 semanas, tío. El puto COVID. De los huevos. Pero bueno, poco a poco.
Vale. Esto fuera. Tengo bastantes bloques. Estoy por dejar. Ya coges todos los palitos, esto y tal. Estoy por dejar estos árboles de aquí. Y me voy a hacer la base, creo. Porque este árbol me gusta un montón. Pero está muy cerca de lo que viene a ser el pueblo. Entonces necesito alejarme un poco de la aldea, pero no mucho. Porque tengo que llevarme los aldeanos también. Para hacer luego la granja de hierro, esa pequeña que estaba mencionando antes. Así que podría hacérmela aquí, rollo con vista a la aldea. Hacerme una pequeña casilla aquí o algo. Va a quedar guay. De hecho, creo que va a ser aquí, ¿eh? Vale, vamos a ponernos en modo construcción. Modo albañil. Venga. Una pala. ¿No la he hecho? Vamos a quitar esa poca de tierra que me sobra. Esta de aquí. Yo creo que quitando un poco. Luego ya aplanaré bien con una pala decente de hierro o de diamante. Vale, vamos a hacer esto más o menos aquí. Yo creo que esta zona está bien. Vale. Y de hecho tiene hasta playita. Eso si luego quiero puedo extenderla un poco y queda guay. Vale. Pues a ver. Aquí podríamos hacer esta zona. Cubrirla más o menos bien aquí así. Para tener un poco más de terreno por esta parte. Vale. Vale, ya me he quedado sin tierra. Ok. Vamos a coger un poquito más aquí. Aunque sea para esa parte de ahí. Y esto ya gastamos las 6 que me quedan. Dos más, dos más y dos más. Vale, pues aquí la voy a hacer. Eso lo quiero porque ahí haré algo. En plan, un mirador o lo que sea. Vale. No va a ser muy grande porque va a ser la primera base, por así decirlo. Entonces, de tres bloques pequeña, diría yo. ¿No? Como pequeña, quizás cuatro. La pared de esto solamente puede estar bien. Tres. ¿Cuánto espacio tengo aquí? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a hacer de ocho. Ocho para acá. Aquí la puerta más o menos. Y aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7 y 8. Vale. Yo creo que puede ser así, más o menos apañadita, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, este lo voy a quitar. Vamos a hacer la de 7. Y quitamos esta tierra de aquí con la mano mismo. Vale. 3, 4, 5, 6, 7. Aquí podría hacer una puerta también. 1. Tampoco tiene por qué ser cuadrada, cuadrada, ¿eh? Y tanta madera de esta. Quizá debería usar un poco de piedra. Queda muy cargada, ¿no? Yo creo que sí. Voy a usar un poco de piedra, pero los arcos de. Bueno, voy a usar esto. A ver, esto es 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer la de 4, que sea un rectángulo. Mira, ahí tiene una mina. No, tío. Sabía que iba a pasar eso.
Vamos a poner aquí esta tierra. Vale. Luego las esquinas las cambiaré, ¿vale? Voy a hacer como el perímetro de lo que quiero hacer. Más o menos. Y ahora cambio todo el tema de... Aquí uno de dirt. Voy a quitar esta de aquí. No tengo pala, ¿no? Voy a hacerme otra. Así en plan rápido. Y ahora esa puerta la arreglamos bien. Aquí, esto. No sé si hacerlo uno de alto más o alguna historia, ¿sabes? Poner este suelo de cobblestone o alguna movida de esa. Bueno, lo que estaba yo intentando hacer era... Esta de aquí, esta zona, taparla. Tapar esta zona. Y ponemos aquí el bloquecillo este. Vale. Ahora, ya que tengo el perímetro, como tengo bastante cobblestone allí en la base, bueno, en la base, en la primera base, esto la mitad, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12. Va a ser una puerta doble. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí sería la puerta. Y sería una puerta doble. Vale, voy a poner esto así. Para señalizar la puerta. Esto otra. Yo creo que con esas dos puertas tendría suficiente. No necesito más. Vale. Vamos a dormir. Pobre, pobre golem, ¿eh? Está reventadísimo. ¡Quítate, coño! Que esa es mi cama. Se viene a mi cama. ¿Será melón? ¡Hala! Vale, vamos a hacernos... Me voy a hacer la armadura entera. Y voy a poner esta cobblestone aquí. A quemar. A hacer los pilares. A ver. El pecho ya tengo uno de mending, ¿no? Ese pecho lo voy a usar. Hasta pillarla de diamante. Porque no... No sé, tiene una suerte impresionante, la verdad. Que te den eso nomás a empezar está bastante bien. Y vale, y ya con esto yo creo que tiro bien. Vamos a dejar... Bueno, necesito estos bloques. Porque los vamos a usar. Y el hierro lo voy a dejar aquí. Bueno, me voy a hacer una pala, ¿eh? Me voy a hacer una pala. Muy buena, Jeep. Bienvenido, tío. Espero que pase un ratillo entretenido aquí. ¿Qué tal? Todo. Vamos a coger los árboles estos de aquí. ¿Todavía quedan hojas en el aire? No, ¿no? Mira, todavía queda alguna. Pero no hay sapling, ¿no? No. Vale. Mira, sí hay alguno aquí. Vale, vamos a coger esto y seguimos haciendo... Mientras se quema la piedra, cogemos esto de aquí y hacemos los pilares de la casa. He dejado un bloque de... ¡Buah! ¿A vosotros, gente, no os pasa que cuando dejáis un árbol de estos de Minecraft, como se queda, como deja un bloque de madera, se mantiene la hoja, ¿eh? Nos da como un cosilla. A mí me da como ansiedad. Bueno, ansiedad. A ver, si me explico. Que me da como... No me gusta. Se queda ahí... La hoja en el aire flotando y es como muy feo. Y digo, tío, eso no es natural. Claro, que hay gente que se instala el mod este que te tala el árbol entero desde... Bueno, ¿puedo coger eso? Vamos a subir uno más. Y ese tampoco. Hay un mod que te tala el árbol entero. Tú le das en la parte de abajo y te hace prrr, y te lo quita. Es como debería de ser, ¿no? En la realidad. Las cosas flotantes, da muchísimas cosas. A ver, si te haces tú una isla o alguna cosilla así flotante, pues puede molar. Pero ver eso, bueno, y cuando te encuentras
una hierba de estas de aquí, de esta, esta hierba, te la encuentras flotando encima de agua o cosas así. Y ya pasa menos, antes pasaba muchísimo en las primeras versiones de Minecraft. Pero eso da, da también una cosa en plan de decir, pero bueno, señor Minecraft, ¿quiere usted cargar bien los chunks o la generación? La gravedad de Minecraft funciona como le da la gana, totalmente, tío. Ya ves si funciona. Aquí tengo yo una mina ahora. Ahora te la enseñaré porque necesitamos un poco de cobblestone. Voy a coger los saplings para plantar luego, cuando se acabe esta madera. Tengo de. Justo está debajo de la arena. Y claro, se ha generado ahí y está flotando la arena. O sea, está que en cuanto actualice el bloque, ponga una antorcha o lo que sea, va a caerse toda. Pero toda, toda. Vale, vamos a plantar esto por aquí. Que tengamos luego material. Que nos estamos quedando ya sin árboles. No juzguéis mucho. Mi casa, mi primera casa. Luego haremos una chula. Miraremos cosillas por ahí o lo que sea. Y me haré una base decente. Pero de momento vamos a ir tirando con... Vamos a plantar estas dos. Ya que las tengo aquí, las planto. Esta y esta. Vamos a ver si está ya... Mira, tío. Esto de aquí quizá... Lo quitaría o haría algo, pero no me mola mucho esto aquí. De hecho, es que es un granjero, tiene su casa encima de una montaña. Ese hombre, hostia. ¿Y este Enderman que se ha cargado ese hombre? Ha crujido. El golem ha crujido al Enderman, ¿eh? Vale, tengo bastante aquí. Esto sigue quemando piedra. Pero nos falta piedra, nos falta cobblestone. Bastante. Bueno, vamos a ver si puedo hacer. Me dan los 50 de piedra. Esto yo creo que me va a dar perfectamente para hacer los pilares. Así que vamos a hacerlo. Aquí. Bueno, mi casa la estoy haciendo. Ahora explico un poco para los nuevos que habéis llegado. Estoy haciéndome una casa aquí al lado de la aldea. Porque, bueno, es. Bastante útil tenerla ahí para hacer luego granja. La zona no es muy buena, pero es bonita. Es decir, para construir granja o lo que sea, pues hay mucho árbol que habrá que quitar en su momento. Pero la zona es bonita. Hay una vista muy chula aquí de la aldea. Luego podemos ampliar aquí un poco la playa, hacer algunas cosillas. La isla esa mola. Se podría intentar hacer algo así. Entonces hemos elegido este sitio por eso. Vale, esto va a ser pilar. Esto también. Lo más importante es la vista, sí. Yo estoy contigo, tío. Al final va a pasar muchísima hora en tu base. Un, dos. Y es lo más importante. Vale, diréis, Dios, Matt, ¿qué coño estás haciendo? Que estás haciendo una altura muy alta. No es tan alta, ¿eh? No es tan alta. Quiero ver cómo queda esto. Es la primera vez que combino estos bloques. Vamos a hacer así como un pequeño... No es tan alta porque luego todo esto va de suelo, ¿vale? Queda rara, ¿no? Queda como rara. Va, voy a intentar hacer la primera fachada. Vale, 1, 2, 3, 4. Más o menos, sí. O voy a intentar hacer la primera fachada a ver qué tal queda. Muchas gracias, Jeep, por tu follow, tío. Bienvenido, loco. Vale. A ver, hay que hacerle las ventanas, ¿vale? Esto yo creo que puede quedar mejor luego con una ventana aquí o algo.
está quedando bien linda. Bueno, se intenta. A ver si queda guay. Estoy probando con bloques nuevos. Porque siempre hace la típica casa que se parece mucho a la de los aldeanos. Y no sé, la veo rara. La veo como algo raro. Le falta la ventana. Y no sé si hacer las de 4. Podría hacer aquí... A ver, podría hacer una ventana aquí. Podría hacer una ventana de este estilo. A ver, ¿cómo queda? Vamos a verlo. Buah, no me convence nada. No me gusta mucho, ¿eh? La veo como rara, ¿no? Ya, esas son las peores. Bueno, mira, se va a quedar así. No sé, a ver. Si yo la dejo así... Estoy haciendo una prueba, ¿vale? Uy. A ver cómo queda. Claro, porque esto queda feo. Que se vea por... Pero a lo mejor así... no me gusta, tío. No me termina de convencer. A lo mejor hace esto cuadrado. Estoy probando. No se va a quedar una ventana de una forma y de otra. Me gusta la simetría dentro de lo que es. Es que así queda muy de piedra. Y así queda muy rara, ¿no? El primero sí me gusta. Este de aquí, ¿no? Como estaba antes, dice. Es que claro, este de aquí... Bueno, tenía que haberme traído la cama. Soy un poco tonto. Voy a dormir. Ese de ahí... sí queda como mejor, ¿no? Hace como una pequeña C. Bueno, vamos a probar a hacerla así. Vamos a hacer ese tipo de ventana. Sí, estoy contigo, Jeep, la verdad. Vamos a probar a hacerla así. Puede quedar chula. Es que sin el tejado también queda feo, ¿no? Es como... Vale, espérate, me voy a llevar la cama. Sin el tejado queda feo porque, claro, solo ves la pared. Y luego le puedes decorar, le puedes poner a lo mejor alguna ventana o alguna cosilla de esas, ¿sabes? Una trapdoor haciendo modo ventana. Pueden quedar chulas. De hecho, puede quedar guay eso, ¿eh? Que acabo de decir. Quizás naranja, ¿no? Vale. Vale, vamos a poner los troncos estos. Uno ahí, otro ahí. Este va a ser el más complicado porque me va a salir... Bueno, si sale de lado no pasa nada, ¿no? No, queda raro, tío. No, no puedo. Queda rarísimo. Vale. Así queda guay, ¿no? Entonces... Porque estoy pensando en que luego puedes poner como cristal y poner esto. A ver. ¿Me puedo hacer...? No, es que no tengo cobblestone, ¿no? No. Claro, tío, la idea es eso. Ampliar aquí un poco. Fíjate, la visión que yo tengo. No sé yo cómo va a quedar. Ampliar aquí como una terracilla, ¿no? Que apunte aquí. A lo mejor hace una pequeña bajada por este lado. Ampliar un poco la costa con arena. Y hacer ahí en plan de chill, no sé. Hacer como una sombrilla o alguna cosa de esas. No sé yo cómo quedará. Pero hacer algo de chill aquí puede quedar guay. El cristal de bloque o los finitos.
Pues no sé. No sé. Creo que aquí quedarían guay los finitos. Creo que quedarían guay los finitos. Vale, vamos a hacer este. Vamos a poner esto bien. Voy a quitar esto. De todas formas, ahora lo vemos. Vamos a probarlo. Voy a coger un poco de arena. Vamos a hacer cristal. Para terminar de... de hacer esto. Ah, voy a dejar aquí también esto puesto aquí así, para subir. Que si me equivoco... esto aquí y esto aquí. Vale. Queda rara, ¿vale? La sigo viendo rara, la casa. No os voy a engañar. A lo mejor esos bloques de madera los podemos cambiar en un futuro por otra cosa. Pero la idea es esto. Vamos a ver. Vamos a coger un poco de arena de aquí mismo. Ya tenés que coger piedra también. Vale, mira, aquí tenemos una mina. Es genial. Vale. Vamos a coger un poco de cobblestone. Para hacer un horno. Y había carbón también, ¿no? ¿Me ha parecido ver? Sí. Perfecto. Ya tenemos al pesado este. Siempre hay un pesado de turno, ¿eh? Voy a dar con un hachazo. Ahí está. Vale, yo creo que con ese cobblestone tenemos de sobra. Vale. Esto también. Vale, horno. Sí. Un horno lo vamos a poner aquí mismo. Y vamos a quemar esto. Voy a usar esta madera. Sí, claro, efectivamente. Hay que aplanar bastante. De hecho, seguramente tengamos que extender un pelín esa zona de ahí. Para que no se quede muy escalonado, ¿sabes? No se quede así en ángulo recto, sino que vaya así como un plan natural. Como se ha generado aquí, vaya. Habrá que extenderlo un poco hacia abajo. Subiendo. Vale, mira, tengo aquí dos. ¿Cuántos necesitas de cristal para hacer? ¿Cómo se hacían las ventanas esas, gente? Eso tiene que estar por aquí, ¿no? Esto. Vale, ya sé cómo es. Ya lo he mirado. Menos mal que tengo... ¡buah! Menos mal que está el libro este. Si no, no tengo ni ideas. Venga, falta uno más. No, faltan dos. Aquí está. Vale, 16 de cristal. Creo que esos quedan mejor, ¿no? Y luego hacemos algo tal que así. A ver si lo puedo crear. Así se quedan las trapdoors. No, pero es que las de abeto son muy feas. Espérate. Aquí hay un árbol. Este árbol lo voy a quitar. No me gusta. Yo creo que queda bien, sí. Vamos a verlo. Bueno, hay zombies ahí. Vale, la idea es... quizá... no sé cómo quedará esto, ¿vale? Pero mi idea era... a ver... quizá esas no. Habría que buscar otros, ¿no? Quizá hace falta otra trapdoor. ¿No? ¿O esas quedan bien? Si no lo sé, tío. ¿Algo así? ¿Cómo son las trapdoors? Es que las trapdoors de madera de estas son feísimas. Es que estas son muy feas. A ver. ¿O quedan mejor? Buah, espérate. Tengo que ver las dos. Tengo que ver las dos juntas, a ver cuál queda mejor. Luego podemos cambiarlo esto, ¿eh?
Yo no sé cuál queda mejor. ¿Cuál queda mejor, gente? Creo que me gusta más el de la derecha, pero porque estoy más acostumbrado a verlo, ¿no? La trampilla le da su toque. Sí, le da un toque chulo. Oye, y las de... Hay árboles blancos por aquí, ¿no? ¿Y las de los árboles blancos cómo quedan? ¿Ves? Esto es lo bueno de estar en una buena zona. Si estás en una buena zona, puedes tener todos los recursos que quieras. Y puedes improvisar y hacer estas cosas, tío. Porque si yo ahora quiero madera blanca, voy a coger y voy a un árbol de esos y lo talo y ya está. Vale, estas son como más persianas, ¿no? Son como estas me gustan más, ¿no? Se van como más modernas. Lo que me falla es esto, yo creo, ¿eh? Lo que me falla es eso, tío. Lo que me falla es la fucking madera esta, tío. Que es muy fea y no pega. ¡No! ¿Y dónde ha salido este hombre? Pero bueno. Usted, señor. Pero... Y yo cuando se va a morir, ahí está. Casi una F-ísima, ¿eh? Yo creo que lo que me está fallando es esto. Ahora vaya a ver por qué. Creo que puede quedar guay. Esta madera me estoy intentando usarla, pero me da a mí la sensación de que esta a lo mejor más clarita va a quedar mejor con esa ventana o con la otra, ¿no? Qué polla, ¿no? Que queda más fea. Queda feísimo. Queda feísimo, tío. Queda muy feo. Vale, ¿y si hacemos una cosa? ¿Y si cojo y pongo esto de pilar? Espérate, que esto queda rarísimo, ¿eh? Ahora mismo. No. ¿Dónde está la cama? ¿Dónde he puesto la cama? Ah, no la he puesto. ¡Oh! Vale, voy a dormir. No consigo encontrar el puntillo ese, ¿eh? Del bloque. Yo creo que las campanas. Sí, no, las trampillas estas no. Las que mejor quedan, quizás sean estas de acacia. Es que no lo sé. Creo que quedan bien, pero no sé por qué quedan bien. ¿Qué he hecho? Porque son como más transparentes, quizás, ¿no? Espérate. Esta tiene que ir abajo para subirla aquí y esta así. Creo que estas son las que mejor le pueden quedar. Y dejarlo como estaba, así. Mira, voy a hacerla así. En mi casa es muy fea, no pasa nada. Se queda así. Se ve rara, ¿vale? Luego cuando la termine, si veo que no me gusta, ya habrá tiempo de cambiar cosas. Y ya está. No nos vamos a tirar aquí toda la mañana para hacer esto. Además, ya mismo hay que irse a comer. Vale.
Yo creo que cuando tenga otros bloques, a lo mejor queda luego más guapa con bloques del Nether. Vamos a hacerla con estos bloques, ya que los tengo. Vale. Aquí ventanas va a haber. ¿Y hago una ventana o qué? Que aquí hace una ventana un poco arriesgada. Vamos a ver cómo queda. Aquí a lo mejor queda raro. ¿No? No, porque esto es un pilar, claro. Esto es un pilar. Vale, esto es puerta. Así. Doble. Y aquí queda rara, ¿no? Queda como diferente. Parece un búnker. No, aquí no, esto no me gusta. Muchas gracias, Maximiliano, por el follow. Bienvenido, tío. Mucha ventana. En esta parte de aquí no voy a hacer ventana. Voy a hacer solo en esta y en esta. Estas de aquí no. Entonces no sé yo si hacerla ahí. O a lo mejor puedo hacer, espérate. Como estas son más chiquitillas, se me ocurre que puedo hacerla. Vale, vamos a quitarlo. Se me ocurre que a lo mejor la puedo hacer aquí. Y pongo aquí, aquí y aquí piedra. A lo mejor queda mejor. Algo así, chiquitillo. Es más fea que no me gusta. A lo mejor queda incluso mejor así. Rollo en plan ventana así, ¿sabes? Así quizá queda hasta mejor. No sé, tío, me parece muy fea. No me gusta. No voy a hacer esta ventana. Creo que no voy a hacer aquí la ventana. Es que me está dando algo. Oh. A lo mejor la ventana tiene que ir aquí pegando. Es decir, una ventana aquí y ahí arriba la madera o la piedra, así. Ya es que ya estoy usando toda la piedra, ya no estoy usando la madera. No sé, ¿eh? No me está gustando. Me parece muy meh. O bájale uno, ventana rota. Que no sé, tío. Me gusta esta ventana. La ventana en sí me gusta. Lo que no me gusta es esto. Y bueno, espérate. A lo mejor si lo hago simétrico no queda tan mal, ¿eh? A ver. Vale, esto va aquí dos. Aquí van otros dos que ya no tengo. A lo mejor no queda tan mal, ¿eh? Pues si veo que no queda bien, al final la hago full piedra. Esto de aquí queda bien. Ahí queda bien. Claro, aquí debería de extenderlo uno más. No, lo que tengo que hacer es quitar uno de aquí. Vale, espérate. Que me he equivocado yo al poner esto aquí. Vale. Esto iría así, aquí iría la puerta. Estas ventanas todo grandes. Esto lo voy a quitar. Tengo cuatro paneles, los pongo aquí. Muchas gracias por cogerme. Vaya nombre, bienvenido. Es un mundo para seguidores también, para hacer en grupo. Iván, no, es un survival que me he hecho yo en plan de chill, tío.
Pero vamos, es que no tengo recursos yo para hacer un servidor para todo. Retroleado. Ya ves, me troleaste, güey. Madre mía. Buen nombre, ¿eh? Entrarás en los streaming y la gente te dirá, ah, ¡qué cabroncete! ¿Por qué me está quedando diferente, tío? ¿Por qué me está quedando diferente esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Me está quedando súper diferente, ¿no? Ah, vale, coño, claro. Claro, lo estaba haciendo bien desde el principio, antes, gente. Claro, aquí. Mira, pues así no me disgusta, ¿eh? Este estilo no me parece mal. No me parece un estilo feo de casa, ¿eh? Ahí tiene otro follow. Muchas gracias, chicos, por los follows. No como no sé, yo puedo crear uno. A ver, si quieres crear uno para la gente y quieres jugar ahí, por mí, podéis hacerlo. Sin problema, vaya. De hecho, si queréis, os creo un servidor de Discord. Que no tengo servidor de Discord porque normalmente siempre hablamos aquí en streaming y tal. Pero si queréis, hacemos un servidor de Discord en algún momento y quien quiera crear servidor, un servidor que lo ponga ahí y jugar. Pero lo hacemos más adelante, ¿vale? En plan, que hoy no voy a poder hacerlo porque me voy a comer en breve. Que aquí en España son las 2 menos 10. De hecho, he terminado esto, me ha gustado. No sé a vosotros qué os parece, pero a mí me ha flipado. Este estilo de pared me ha gustado mucho. Voy a quitar esta madera de aquí, que está fea. Vale. De hecho, me ha gustado más esa pared que esa. Pero voy a dejar esa por los loles. La voy a dejar por los loles. Y esto ya es full madera de esta, ¿no? Hay que subirlo uno más, ¿no? ¿Era uno más? ¿O estoy subiendo demasiada altura? Que no lo sé. Creo que sí, ¿eh? Yo soy bueno con Discord, pero es mucho trabajo y soy un vago. No, yo con Discord también he hecho alguna cosilla. Y tal, pero vamos, es bueno saberlo, Jeep, porque si tengo alguna duda, si no te importa, te preguntaré. Pero vamos, si hace un servidor así, en plan basiquillo para ir empezando, está bien. Luego ya se pueden ir haciendo otras cosillas. Es bueno saber que hay gente aquí que controla de eso. Vale, pues así se va a quedar la casa, tío. Esa va a ser. Estas ventanas de aquí hay que ver cómo hacerlas, ¿eh? Voy a dormir. Y vamos allá por madera. Pero, mira, ya no. Ahora la veo así y no me disgusta. Me parece una buena casa. Me parece que está más o menos decente. Le falta el tejado. Yo creo que con el tejado va a estar bien. Va a ser de una planta, va a ser en plan la típica casita de verano que tienes ahí para estar de chill, tu playa, tu cerveza. Lo que me mata son los bots. Suele ser lo peor, ¿eh? Cuando empiezas a meter los bots y todo eso, es lo que más trabajo da. Porque hay un montón de tipos de bots. Está el típico bot de... Lo diré. A ver si lo digo. De que te pone permisos especiales a los seguidores y cosillas de esas. Yo es que como, a ver, prácticamente soy un streamer pequeñito, entonces no tengo una comunidad muy grande y no me había planteado hacer Discord. Pero si lo requerí y la gente se va animando y eso, hacemos uno y pues no sé, algún día que esté fuera de streaming, pues podemos hacer alguna historia, ¿sabes? Jugar juntos, alguna movida, ¿sabes? Es como más fácil de compenetrar luego todo eso.
Vale, bien, a picar piedra. Necesito piedra. Pero un montón. Puede estar chulo eso. Música, memes, baneo, etcétera. Claro. Y que hay bots. Hay gente que hace que luego cosas muy chulas, tío, en los servidores. Se ponen a. Hay gente que tiene muchísimo talento. Y comparten dibujos. Hacen movidas. Luego montajes propios. Luego, si alguien, pues. Quiere compartir alguna historia suya, pues también tiene la oportunidad de hacerlo. No sé. Tiene muchas posibilidades, la verdad. Vale. Yo es que voy pasito a pasito. Primero hacemos crecer esto y luego la comunidad, claro. Y cuando tengamos la comunidad de la polla, pues ya ahí es cuando hay que empezar a meter cosas. Pero vamos. Los fan art son lo mejor. Yo soy fan. Fíjate, soy fan de los fan art de los artistas. Valga la redundancia. Hacen muchísimas cosas. Al final, yo creo que los que más cuentan son. A ver, todo el mundo cuenta, ¿no? En una comunidad, pero los que le dan la vidilla son esa gente que hace los memes, los fan art, los montajes, si hace algún montaje. Esas cosillas, luego a todos todo los comparte con todo y mola, mola mucho. Vale, por aquí puedo subir. Exacto, mantiene la comunidad viva, el grupo y todo. Vale, voy a subir. Ya son las. Ya tenés que marchar ya, gente. Bueno. Voy a dejarlo aquí. El mundo, ¿vale, gente? Voy a marchar que tengo que comer. En 2 horillas aproximadamente, ¿vale? Abriré otra vez streaming. Pero esta vez de Dark Souls, ¿vale? Quien se quiera animar, pues bienvenido, ¿eh? Estoy pasándomelo, voy ya por más o menos la mitad del juego y me faltan todavía también los DLC. Así que estáis invitados todos a venirse al streaming de por la tarde, aquí en España. Y nada, Minecraft lo seguiré jugando por las mañanas. Sobre, pues, esta hora, un par de horas atrás o así. Así que nada, sí, Jeep, Dark Souls. Dark Souls 3 estoy haciéndome con los DLC. Que no jugué el Dark Souls normal, pero no jugué el 3 con los DLC. Entonces, ahora me quiero pasar los DLC. Es fácil. Bueno, a mí me está costando, ¿eh? De hecho, en el canal. En el canal tenéis un montón de contenido. En los paneles hay una sección que es de colecciones, ¿vale? Ahí tenéis todos los juegos que he ido jugando y todos los juegos que divididos por capítulos para que los podáis ver la gente nueva, si quiere ver contenido o en algún día no hago streaming, tenéis un montonazo de contenido ahí de todo tipo de juegos. Así que echadle un vistazo a los paneles y eso y informáis, ¿vale, gente? Así que nada, os dejo, voy a comer y nos vemos luego en 2 horillas. Muchas gracias por pasaros y hasta luego. Muchas gracias, tío, por el sub en YouTube. Loco. Hasta luego.